Planeaban organizar dos ataques terroristas en las regiones fronterizas de Rusia. La noche del 21 de agosto, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron organizar ataques terroristas en las regiones fronterizas de Rusia. Briansk y Belgorod fueron las elegidas como objetivo del ataque. Se ha evitado un desastre humanitario en la región de Briansk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron drones que debían hacer estallar un vertedero. Y una planta de procesamiento de residuos. Si hubiera tenido éxito dicho ataque, si no hubieran sido interceptados esos drones, una nube química venenosa con partículas de formaldehído cubriría toda el área. Los planes de las fuerzas armadas de Ucrania fueron <coughs> derrotados por los sistemas de defensa aérea rusos. Un total de 23 drones ucranianos fueron derribados en los cielos de la región. La mayor parte de ellos cayeron en las afueras de la aldea de Bolsoye Polpino, donde se encuentra el vertedero y la planta de procesamiento de residuos plásticos. La nube tóxica hubiera cubierto, en primer lugar, el microdistrito de Novostroika, en el distrito de Volodarsky de Brians. En la región de Belgorod, asimismo, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron volar la vía férrea. Según el canal de Telegram Más, se encontraron tres artefactos explosivos improvisados. En el kilómetro 41 de uno de los tramos eh, ferroviarios, que se utiliza, sobre todo, ese tramo <coughs> se utilizaba para transportar mercancías a la República de Donetsk y Lugansk. Dos bultos estaban salpicados de escombros y envueltos con cinta gris. Eh, bueno, los zapadores fueron llamados a escena, etcétera, etcétera. Aquí tenéis los dos intentos de atentado por parte de Ucrania en Rusia. Alberto. Llama la atención como dentro del tragacionismo imperante y sobre todo dentro de la propaganda pro-Estados Unidos, aparecen este tipo de noticias y se espasan por alto. Ese tipo de acciones se consideran crímenes de guerra. Son ataques orientados a generar daño en población civil. O bien, generar daño de manera indiscriminada, puro y duro. No tienen absolutamente ningún interés militar, ni persiguen ningún objetivo de esta naturaleza. Se trata simple y llanamente de generar una crisis humanitaria, del índole que sea. Que sea químico, en este caso, que sea radiactivo, si en un momento determinado tienen acceso a la planta de Kursk, o bien se pueden apoderar de ella para luego exigir a cambio la de y ahí sí fingir un ataque de falsa bandera por parte de Rusia, lo que sea. Crímenes de guerra. Si Rusia persiguiera ese tipo de objetivos en Ucrania, nos encontraríamos día sí y día también a los telediarios abriendo con los problemas humanitarios que genera Rusia. en la Qué malos son los rusos. Es increíble la cantidad de mendrugos, bots, trolls, que a veces en los comentarios nos explican lo fácil que va a ganar la guerra ucrania. El hecho de explicar lo que está pasando es ser prorruso. Y tonterías por el estilo que adornan algunos afortunadamente los menos de los comentarios que recibe el canal por suerte os tenemos a la mayoría que tenéis un poquito de criterio y de algún modo valoráis que traigamos esta información Pero es muy importante entender que ahora mismo sobre todo la propaganda se basa en el doble rasero ucrania puede hacer alegremente algo que de hacerlo rusia serían crímenes insoportables de guerra por parte del malvado Putin. Esto que parece una tontería a priori, es decir, bueno, qué bobada, están echando en un basurero drones explosivos. Bueno, tú generas ahí un incendio en condiciones y la cantidad de contaminación en el aire, y sobre todo eh, repercusiones químicas que esto puede generar en la población civil es formidable. Y ese tipo de barbaridades no las eh, concibe Zelensky y los suyos. Eso lo está concibiendo y lo está diseñando todo Estados Unidos. Absolutamente todo. El día que suceda algo al respecto de las acciones de Zelensky, volverán a aparecer en Estados Unidos los responsables a decirnos que, hombre, ellos, hombre, ellos eh, no tenían ni idea. Y al de tres días, cuando ya se vea que efectivamente sin su ayuda no se había podido llevar a cabo, aparecerán diciendo que, bueno, que sí. Que tenían idea, pero que, que no lo permitieron sin embargo Zelensky ya sabéis cómo es cada claro vez queda no menos tiempo para que volvamos a ver una situación así como la vemos hace dos semanas Miguel formidable quiero leerte dos comentarios de amigos magos Pablo Martín al hilo de los Bugatti o el Bugatti de Zelensky y su mujer dice casinos el payaso asesino Juegues en la vida a rojo o negro pues sí efectivamente y yo Vega, nevega que tiene muy buen criterio estético dice Miguel qué elegancia por favor Coincido totalmente con Josune. Oye, estás súper elegante y estás absolutamente arrebatador, amigos magos. ponedlo en comentarios. Bueno, bueno, no. Muchas gracias, Alberto. Yo también te quiero, pero bueno, aquí el elegante eres tú. Así que nada, yo, yo intento ponerme a, a tu altura solamente. Eh, gracias oh, a Josune, pues. que, que nos alegramos mucho que su madre va, va mejor, afortunadamente. Y, y bueno. Que solo se queden en un susto. Eh, Alberto, rápidamente, Manuel Gómez, nuevo miembro, muchas gracias. Y Antonio Díaz Morales, que nos ha hecho una pedazo de donación. Dice, don Miguel Don Alberto Maravillas Networks. Esto lo dirá por palo alto, caballero sin vuestra valiosa, ayuda y guía, nunca me hubiera atrevido. Les envío mi más sincero y eterno agradecimiento. Sois mi brújula para ganar dinero en el mercado. Grande magia. Bueno, muchas Nada. gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Y esta en concreto es de Super Miguel, que ha sido quien ha hecho el seguimiento de palo alto tan. Tan acertadamente durante todos estos días. Seguimos. Bueno, venga, vamos con la siguiente, Alberto, eh, que dice lo siguiente. Os pongo aquí el titular, el rótulo debajo. Inteligencia rusa nombra a los países que hay detrás de la incursión ucraniana en Kursk. Según datos de inteligencia, actualmente asesores militares de los países occidentales prestan asistencia en la gestión de las unidades ucranianas que han invadido territorio ruso en el uso de material militar occidental. Asimismo, proporcionan datos de reconocimiento por satélite. Esta es una información del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SVR. Y de acuerdo con el diario Investilla, o yo lo llamo Investia un poco en castellano. Es un Investia. Eh, eh, sí, sí. Que cita el servicio de prensa del SVR, eh, a pesar de que los principales aliados occidentales de Ucrania, evidentemente, ya sabéis, lo habíamos traído, negaron haber sido informados previamente del ataque, hay información fiable de que Estados Unidos, el Reino Unido y Polonia, Polonia participaron en su preparación. Los efectivos de las tropas de Kiev también se, se entrenaron en centros de adiestramiento del Reino Unido y Alemania. Asesores militares de los países de la OTAN prestan asistencia en la gestión de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que han invadido el territorio ruso y en el uso del material militar occidental por parte de los ucranianos. Los países de la alianza también proporcionan a los militares ucranianos datos de reconocimiento por satélite sobre el despliegue de tropas rusas en la zona. Bueno, Alberto, pues ahí está el apoyo de, de la OTAN y de esos tres países, Estados Unidos, Reino Unido y Polonia. La policía no es tonta, por mucho que la propaganda occidental crea y en ocasiones acierta pensando que los ciudadanos sí, en general, la masa probablemente sea bastante fácil de engañar, bastante ingenuo. Los servicios secretos rusos no son tontos. Tener en cuenta o tengamos en cuenta que la misma tecnología que Estados Unidos en algunos aspectos mejor y en otros seguramente inferior la tiene Rusia y el mismo dominio del terreno satelital lo tiene Rusia y la misma capacidad para ver qué es necesario para llevar determinadas acciones y qué no también la tiene Rusia. Cual, si alguien sabe hasta qué punto ha sido necesaria la ayuda y el apoyo satelital occidental para Ucrania en la operación de Kursk, además de Estados Unidos, es Rusia. La cosa es que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, como hemos visto durante estos días. Y en lo que ya más o menos se contemplaba como lógico, MI6, ayuda británica, ayuda estadounidense, recordad que. MI6 y CIA están totalmente encastrados dentro de la inteligencia ucraniana, con lo cual fijaos hasta qué punto ya no solamente es ayuda satelital, sino ayuda de inteligencia, la que apoya esa entrada en Kurs y la que conoce con anterioridad la entrada de Ucrania en Kursk, sino que además ahora se ha unido un nuevo turista, que es Polonia. Polonia que odia a muerte tanto a Ucrania como a Rusia. Pero ahora, totalmente también infiltrada por Estados Unidos, hace todo lo que Estados Unidos diga incluso en contra de sus propios intereses. La ayuda de Alemania y Reino Unido a la hora de formar eh, soldados, bueno, eso es algo que ya se daba por hecho. Pero nos acaban de dar una nueva noticia. Polonia, ya visteis ayer cómo Donald Tusk ya está entregado, está a calzón quitado a la hora de decir lo que quiere Estados Unidos que diga. Ayer obligaba o decía que los países que habían colaborado en la construcción del Nord Stream, las empresas también, tenían que pedir perdón. Cuando supimos que anteriormente, años antes, cuando estaba en la oposición, decía exactamente lo contrario. Bueno, pues ahora, ahora es el más estadounidense de los presidentes polacos. En fin, amigos, sigue sabiendo cada vez más de esa operación en curso, pero lo que era inevitable y es que efectivamente hubiera un apoyo inmediato y absolutamente imprescindible por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y ahora de Polonia, ya era algo que sospechábamos muchos.